Thank you.
Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast en la barra de la taberna, aquí en la taberna de rol. Hoy vamos a estar charlando específicamente sobre el homebrew, que es algo que hacemos todos y siempre le dedicamos tantas horas a preparar todas las cosas que le dedicamos a nuestros jugadores, a nuestras partidas. Y vamos a estar hablando con Draycon de Rol Camaleón y con Pita de Reroll. Ambos directores, tanto de stream como de homebrew específicamente. Así que, ¿quién es mejores para charlar con nosotros un poco sobre cómo trabajar esta cuestión tan importante? Así que, si les parece, vamos a la intro. Podcast, la taberna. Podcast, yeah, la taberna. Podcast, yeah, la taberna. Podcast, yeah, la taberna. Podcast, yeah, yeah, la taberna. Bueno, antes que nada, tenemos un par de anuncios para hoy. Los que se perdieron las novedades de Puel, el bardo de D&D del miércoles pasado. Para el domingo al mediodía vamos a estar publicando el resumen y ya está disponible el diferido en nuestro canal de YouTube. Recuerden que mañana no tenemos a Nurem. Hicimos un pequeño cambio por esta semana, así que vamos a estar jugando el domingo a partir de las 16 horas. Porque parece, esto se escucha en los pasillos de la taberna, León prometió una sesión extra large y sospechamos que se vienen cosas importantes. El viernes sí o sí me ponen y me presionan un poco con el sí o sí. Vamos a seguir con nuestra crónica de Vampiro en la Mascarada, El Jardín de los Presentes, dirigida por mí. Es ahí ese sí o sí que me ponen acá desde producción. Vamos a estar a partir de las 21:30 por Twitch, así que los vamos a esperar, por supuesto, para que vengan a ver cómo termina toda esta maraña de mentiras, llamadas, invitaciones. También estamos muy contentos de anunciarles que ya tenemos a varias personalidades lindas del mundo del rolcito y comunidades amigas que van a estar jugando con nosotros en estos 2 meses en los que yo voy a estar en mi viaje por el mundo, así que no va a haber Jardín de los Presentes y vamos a tener una serie de one shots muy interesantes, muy lindos, con gente muy linda que ya, por supuesto, se irán revelando para ustedes. Como siempre, también agradecerle enormemente a WJD Laser por ser sponsor de la taberna en nuestros videos. Debería estar pasando en breve el link sobre ellos, así los pueden investigar un poco y ver las cosas interesantísimas que hacen. Torres de dados, tableros, dados, minis, la verdad que cosas hermosas para el bolsito. Y algunos quizás ya lo sepan, otros no, lo recordamos. Tenemos la suerte de ser el grupo de embajadores de D&D en Latinoamérica, así que si buscan en el grupo de Facebook, hay cosas para aprender a jugar, gente, mesas, la verdad que un montón de propuestas interesantes, que por supuesto también aquí en el chat está el link. Creo que con eso está todo. Creo que Bachi va a estar orgullosa, así que podemos directamente pasar a nuestra charla sobre homebrew en el mundo del rol y en el DMing. Antes que nada, otra vez, saludarlos. ¿Cómo les va? Muchas gracias por aceptar la invitación, por venir acá a charlar conmigo, con nosotros. Y hacemos una pasada, ¿no? ¿Han dirigido muchos sistemas diferentes? Muchos, no diría, pero sí he tenido variedad. Bien. Yo empecé dirigiendo Call of Cthulhu porque era el único sistema que conocía y después empecé a conocer más sistemas. Entonces yo puedo decir que tengo algunos en mi haber, no sé si sean muchos, pero mínimo más de los que manejaba antes, definitivamente sí. Ha ido agregando a tu repertorio. Sí. O sea, ya he jugado desde cosas super creepy como Call of Cthulhu o Cult, hasta, no sé, las cosas más chuscas como Pasión de las Pasiones, por ejemplo. O sea, que es puro cotorreo, entonces. No lo conozco. No, deberías. Es un sistema. Es muy chistoso porque es de hacer literalmente jugar telenovelas. Entonces,
búscalo, no está tan difícil de encontrar, pero es chistosísimo. Entonces, lo, ay, no, ya se acabo de notar. Pasión de las pasiones, me encanta. Aparte el nombre, Pasión de las Pasiones, sí, sí, ya con sí. eso tienes para armarte algo. Sí, capturó completamente mi interés. Muchas gracias por la recomendación. Y a la hora de hacer homebrew, ¿cuál fue el sistema o el sistema que priorizan, digamos, que les suele ser más fácil a la hora de crear, tanto desde el palo del setting como a la hora de crear reglas o cuestiones mecánicas? En mi caso, debido a todas las referencias que puedo tomar, ya sea de la cultura, de películas, series, etc., y asimismo las herramientas que te mismo te da el sistema, es D&D quinta edición. Te da muchas criaturas que puedes utilizar, puede, algunos settings que, si bien yo no he utilizado ningún, hasta ahora no he dirigido ninguna partida como oficial, un poquito de strat y nomás lo dejé. ¿La dejaste por una pregunto, ¿la dejaste por una cuestión de tiempo, de que no se dio, o porque no te gustó por alguna razón? No, me encantó, simplemente con los jugadores no podía seguir avanzando. Uh-huh. Sí, igual de Fandelberg, que igual la gente empezó como a retirarse un poco, y entonces ahí lo dejé también. Pero todo lore que te da, los NPCs, todo eso puedes agarrarlo como ejemplos, como para crear tus propios mundos, tus propios reinos, tus propios continentes, etcétera, ¿no? Totalmente. Quinta edición, de hecho, se ha hablado muy bien sobre Quinta por eso mismo, por la versatilidad que te da a la hora de cambiar de setting, estoy de acuerdo. ¿Y vos, Pita, también? Yo, es que honestamente yo soy mucho de adaptar cosas que yo tengo en la cabeza para el sistema que sea. O sea, por decirte, en Call of Cthulhu yo solamente he narrado un módulo, y eso fue en una mesa privada hace un montón de años. Y de ahí en fuera, todo lo que he puesto en streaming, sobre todo, son cosas que yo me saco así de la historia, me la saqué de la manga, y lo que voy a hacer es básicamente adaptar las reglas del manual, ya sea del que sea, o sea, del sistema que sea, para que la narrativa, vamos a decir, que camine, ¿no? O sea, es más bien adaptar las reglas a la narrativa o a la historia que yo estoy construyendo. Entonces, en ese sentido, yo siento, pero es una percepción a lo mejor muy personal, que cualquier sistema que tengas puede usarse bien para hacer homebrewing. Entonces, pues yo he hecho homebrewing, te digo, con Call of Cthulhu. Apenas estamos, por ejemplo, nosotros en Reroll estamos desarrollando un sistema que se llama Médula, que básicamente es para que hagas eso. O sea, no tiene hasta ahorita un vamos a poner como un tope de creatividad, vamos a llamarle de esa manera, para que tú digas, bueno, pues es que este es el lore, me voy a ceñir a esto, me voy a ceñir a estas reglas, me voy a ceñir a este universo. Sino es más bien, nosotros estamos dando las herramientas del sistema para que tú crees tus propias historias, tu propia narrativa, y solamente uses el sistema que te estamos dando, las mecánicas que te estamos dando, siempre y cuando te funcione dentro de tu propia historia. Entonces es tú sácate, ahora sí que todas las inspiraciones que tengas de tu cabeza, peli, como ya bien decía aquí el compañero de Rol Camaleón, que ahorita se me fue el nombre porque tengo... Dragon. Soy muy mal. Gracias, Dragon. perdón, soy muy mala con los nombres. No te preocupes. O sea, es eso, o sea, de tú sácate inspiración de películas, series, libros, cómics, lo que tú quieras, y échalo a andar con el sistema, ¿no? Que para, siento que más bien para eso están, o sea, para que tú seas lo más creativo que puedas. Exactamente, sí. Sería un sistema como versátil, como si fuera, como decimos, el viejo GURPS, algo así, digamos, que puede ir con cualquier tipo de setting o cualquier tipo de historia. La idea de Médula es más bien que le llamamos sistema de realidad fragmentada, de supervivencia en realidad fragmentada, perdón, porque es básicamente tú vives en un mundo normal, o esa es la idea del juego, tú vives en un mundo normal, pero de repente pasan cosas extrañas que no te puedes explicar. Eso es la realidad fragmentada, es algo exterior o algo extraño que pasa en tu mundo normal, vamos a llamarle. Entonces, pues se ahora sí que se puede usar para lo que quieras. Zombies,
aliens, no sé. Todo lo que esté anclado en una realidad que se que cambia de alguna manera. Entiendo, entiendo. Entonces, básicamente, interesante. Por eso. Sí, bueno, en mi caso yo me he ido más por Dungeons and Dragons, no porque no considere que hay otro sistema, por ejemplo Fate se puede utilizar muy bien para hacer homebrew. También, claro. Sino más que nada porque yo me estoy más familiarizado con el mundo medieval. Me encanta todo este tema de cosas, ya sea El Señor de los Anillos, que justo estoy leyendo el libro. Ya me compré toda la colección ahora sí. Eso me toca ahí una cosa acá en mi corazón que voy a dejar de lado porque tengo que seguir entrevistándolo, pero si no voy a estar 2 horas hablando de Señor de los Anillos. Ah, sí, eso. Pero yo también con lo que salió de la serie Witcher, todo eso, obviamente estaba súper, súper metido en el mundo medieval y todas las ideas se fueron a ese lado, ¿no? Bueno, eso es muy interesante, ambas cosas. Anclar el homebrew a la hora de crear tus propias, tanto reglas como tu setting, como tus narrativas. Lo importante es saber qué tipo de historia uno quiere contar. Si quiere contar una historia donde hay una realidad que uno conoce que en algún momento cambia por alguna razón, o directamente queremos contar una historia en un tipo de setting específico, como puede ser medieval o futurista. Eso es un muy buen criterio para la hora de elegir. ¿En qué vamos a meter el homebrew? Y eso me lleva a pensar particularmente en el world building, a la hora de crear este mundo, esta narrativa, este setting, este marco para que tus jugadores exploren o investiguen. Y hablando de los jugadores, ¿cuánta participación le dan ustedes como directores a sus jugadores a la hora de modificar ese world building de homebrew que hacen ustedes como masters, ¿no? Yo iba a decir que 50-50 al inicio, pero ahora que recuerdo una anécdota voy a decir 80-20 y yo haciendo 20. Porque... Queremos escuchar la anécdota, ahora tenés que contar la anécdota. Vale, se supone que era un pueblo de elfos, tenían que rescatar a una princesa que está secuestrada o casada de manera... no... voluntaria. De manera como de medieval, digamos. Algo así. Por conveniencia. normal para eso lo medieval. Eso fue porque el personaje que era la reina, digamos, que era la legítima reina anteriormente, en una partida anterior, se murió. Se cayó en un volcán. Los accidentes entonces, que pasan. Se supone que tenían que rescatarla. ¿Pero qué hicieron ellos? La mataron, destrozaron el castillo y desestabilizaron toda la política de ese reino. Acabaron con toda la realeza en un solo momento porque destrozaron todo el castillo. Uf, ¿pero eso, los jugadores hicieron eso? Los jugadores. Y ahí fue cuando te diste cuenta que quizás tendrías que darles menos o más. No, lo dejé normal porque yo puedo adaptarme a las decisiones que ellos hagan. No importa que tuve que cambiar toda la campaña. Pero se sintieron bien, se divirtieron. Sus decisiones sí cambiaron al mundo. Y ya no los perseguían porque eran usuarios mágicos. Porque en ese momento los usuarios mágicos eran perseguidos. Sino que cambió porque se habían bajado todo un reino. Entonces ya sus consecuencias ya eran más grandes todavía. Y yo diría. Vos por The Win. Lo llevaron al extremo al concepto. Sí, bueno, está bien, ¿eh? Es una forma de abordar el mundo, ¿qué va a ser? Y Pita, a la hora de crear mundo, ¿cómo permitís a tus jugadores que metan input? Yo estoy creando normalmente una. Pues ya sea un one shot, o digo, ahorita, por ejemplo, es la primera campaña que me he hecho ahorita con She's the Ancient. Entonces, yo estaba más acostumbrada a hacer one shots o campañas cortas de 4 sesiones, por ejemplo. Pero yo sí soy mucho de la idea de que es, vamos a decir que el rol, y creo que esta es una idea que también tenemos muchos de Reroll, es el rol es una historia compartida. O sea, es una historia que tanto tú como narrador construyes, como también la construyen tus jugadores. Porque si no tienes jugadores en la mesa, pues ¿qué es lo que tienes? No tienes nada, ¿no? Y si la mesa no tiene un narrador, pues también no funciona, ¿no? Entonces una cosa no funciona sin la otra, es un 50-50, ¿no? Entonces yo honestamente soy de la idea de que cuando... Digamos que yo tengo una idea, o sea, tengo una idea en la cabeza por decirte, no sé, va a ser una partida de
Call of Cthulhu en los 40s. Y hasta ahí está mi idea, ¿no? Entonces, yo les comparto esta información a mis jugadores de, oigan, va a ser una partida de Call of Cthulhu en 1940. ¿Qué es lo que ustedes quisieran ver? O sea, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen para con la narrativa que yo voy a manejar? ¿Qué es lo que quieren ver? ¿Quieren ver alienígenas? ¿Quieren ver balazos? ¿Quieren ver romance? ¿Quieren ver, no sé, algún tipo de monstruo que les intrigue ver o algún tipo de deidad, ¿no? O sea, digo, hablando de este ejemplo hipotético de Call of Cthulhu, alguna deidad a la que se quieran enfrentar o, a lo mejor alguna idea que tú te sacaste para tu personaje del background que tú quieras que yo meta. Entonces, eso lo hacemos normalmente, por ejemplo, en una sesión cero, ¿no? Entonces, en la sesión cero salen todas esas ideas y yo ya las tomo para entonces empezar a construir la historia con base en lo que ellos me dieron. Entonces, yo ya tengo una idea, pero toda esa idea, lo que yo trato es de que gire alrededor de lo que ellos quieren o lo que ellos esperan encontrar en esta historia. Entonces, por ejemplo, en el de Call of Cthulhu que hice hace un buen rato en 1940 en Mississippi, todas las jugadoras aportaron una cosita, entonces yo ya las iba añadiendo como bullet points dentro de la narrativa para que ellas sintieran que incluso estaban siendo partícipes, no nada más de tomar decisiones dentro de la historia o dentro del camino que ellas estaban jugando, sino también que ellas fueron parte de construir todo el lore que se está manejando en esas sesiones, ¿no? Entonces, yo honestamente sí tomo muy, muy en cuenta lo que son las opiniones o las expectativas de los jugadores en general, porque a fin de cuentas, como narradora, yo lo que quiero es que ellos se diviertan. Yo tengo una historia, sí, pero a fin de cuentas creo que el objetivo principal como storyteller o como narrador o como te quieras llamar, es que la gente con la que tú estás jugando se divierta y se entretenga en lo que tú estás contando. Entonces, si tú ya los haces partícipes, incluso los anclas más a que pongan más atención, a que participen más. Entonces, siento que eso de hacerlos partícipes en el world building, a ti como narrador incluso hasta te ayuda más de lo que te ayudaría si tú nada más haces la historia y los dejas, órale, sean, ¿no? Jueguen. Entonces, yo sí lo tomo. Yo creo que soy igual. es un 80-20 posiblemente. Ahí va. Siendo el 20, obviamente, yo, ¿no? Pero sí, por ahí va, igual. Es que al final los jugadores son los que van avanzando, van, ya sea, tú, por más que hayas querido, tal personaje te va a ayudar, terminan gritándole, terminan peleándose con el NPC y se van por el otro lado. Le dices, ok, no importa, él no importa, pero ahora tienen que hablar con esa persona. ¿Cómo que lo mataron? No. O le empiezan a preguntar cosas randoms al NPC. Exacto, que debería solo venderle una poción. No ha pasado. Empiezan a hablar de toda su vida y después yo... venías por el misión, ¿no? Ah, sí, es cierto. Y volviendo a que... lo que planteamos de la sesión cero. Vieron que hay como una discusión grande, digamos, si está bien la sesión cero, si no está bien la sesión cero. Creo que estamos todos de acuerdo aquí que sí, o sea, sí. Somos pro sesión cero, digamos, que ayuda a setear las expectativas, a setear lo que quieren jugar los personajes, los jugadores, perdón. Y los velos, ¿no? También los velos y los límites, porque también eso, claro, es una cosa que importa mucho. O sea, sí, tampoco puedes hacer una historia en la que tú digas, ah, pues voy a poner esto y a ver si les gusta, y resulta que a lo mejor estás metiendo un tema que es un poco sensible, sí, para alguno de los jugadores y se vuelve incómodo, ¿no? Entonces también la sesión cero no nada más te ayuda a sentar una base de tu narrativa, sino también para ver... ¿Con qué huesos harás? Exacto, es eso, como decimos aquí en México, para medirle el agua a los camotes, también para eso te sirve. Entonces, yo estoy completamente de acuerdo con la sesión cero, por favor, háganlo siempre. No, me encantó esa frase. Nueva expresión registrada de México. Me encantó esa frase, me encantó. Para medirle el agua a los camotes, me parece increíble, la voy a anotar también, ¿eh? De México para el mundo, de nada. Ahí va, muy bien, muy bien. Eso es en el caso particularmente del world building, de inventar o crear esta narrativa, este setting, este lugar, este escenario donde los jugadores van a interactuar. Pero bueno, como hablamos recién, esto de darles soga o cuerda a los jugadores para que inventen o creen cuestiones del setting... ¿se les ocurre algún momento donde una decisión espontánea se haya convertido deliberadamente en canon? La que te acabo de comentar. Sí, por eso me acordé.
Y no solo de parte de los jugadores, incluso de parte del narrador, del máster también. Tuviste que tomar una decisión en el momento y ahora de repente todo el mundo quiere hablar de eso. En mi caso, es muy reciente, porque hasta la fecha creo que en el ritmo que hicimos en el lunes, por ahí salió la espinita de saber qué pasó, como que todo el mundo se le explotó el seso a todo el mundo, porque en el escenario de Curse of Strahd y también de She's the Ancient, digamos que siempre, y es una de las cosas que también te dicen mucho quien lo ha puesto y quien lo ha jugado, Irina normalmente es un lastre. O sea, el personaje de Irina lo tienes que traer pegado 24/7 cuidándola de que no se la vayan a comer los hombres lobos, los vampiros o lo que sea que te encuentres en Barovia, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, yo, se me ocurrió la idea de que dije, pues, si va a ser un lastre, preferiblemente que no lo sea, porque si no, voy a hacer lo mismo que hacen todos los DMs, de pues sí, ni modo, tienen que cargar con esta chava, pues I'm so sorry, así es esto, ¿no? Entonces, el director narrativo, el productor y yo empezamos a pensar así como, bueno, pues ¿cómo le hacemos para que esto no sea un peso de más dentro de la narrativa y que no pese en las jugadoras? Y pues decidimos matarla al final de la temporada. Entonces Irina ya no existe. O sea, Irina es un personaje que, según yo, a lo largo de toda la campaña está presente, ¿no? Y ahorita ya no está. Entonces en el momento en el que lo narré dentro del stream, sí fue así como de, wait a minute. O sea, ¿cómo que? O sea, ¿por qué está muerta? No, o sea, ¿qué está pasando aquí? Entonces, pues sí, o sea, por ejemplo, esta Mena de Mazmorras ya había jugado el escenario que creo de Curse of Strahd. Y yo me imagino que ella sí la debe haber, como decimos aquí, la debe haber tronado la tacha, porque es un personaje que, insisto, está muy presente. O sea, es un personaje canon, claro, que se descanonizó dentro de esta jugada, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo hice tanto para aligerarles el peso a las jugadoras de que no tienen que cargar con ella toda la campaña y para moverle un poquito también a la trama. O sea, es para hacer esto de homebrewing, ¿no? O sea, es cambiar un poquito cómo es la idea principal del módulo o del setting para que se vuelva algo más personal o para que se vuelva algo más personalizado, vamos a llamarlo. Entonces, en ese sentido, ese es el que yo me puedo acordar ahorita que sucedió porque sí, o sea, te digo, hasta el ritmo de la vez pasada, alguien por ahí en chat preguntó así como de, pues todas estamos de que no sabemos qué está pasando, fue un cambio muy abrupto, nos volteaste la tortilla de repente y no supimos qué demonios estaba sucediendo y no sabemos ni qué va a pasar para la segunda temporada. Eso yo lo tomo muy a badge of honor, ¿no? Porque es algo, sí, es un efecto, claro, que yo lograba, bueno, más bien, que quería lograr y se logró. Entonces, es padre cuando haces ese tipo de cosas, cambios abruptos que se vuelven canon. Está muy chido. Yo sí estoy a favor de ese tipo de cosas, narrativamente hablando. Está muy bueno, claro. ¿Y como jugadores les pasó? Eso mismo, digamos, de que alguna decisión cambie todo. No de parte del narrador particularmente, pero sino o de ustedes o de sus compañeros de mesa. Si mal no me acuerdo, creo que nosotros estuvimos jugando el año pasado una campaña que se llamaba Las Cenizas de Gastia. Y el narrador tenía preparado alguna otra cosa que hasta el final nos dijo que iba a hacer. Y a uno de los jugadores se le ocurrió, no voy a decir quién, porque seguramente ahí está en el chat y va a saber quién es. Se le ocurrió lanzar una flecha a un guardia. Entonces, o sea, era un escenario donde teníamos que pasar todos desapercibidos para salvar la situación. Y a este personaje así como, le voy a tirar una flecha y todos así en cámara lenta de ¡no lo hagas! Y fue un desmadre, pero así bonito. O sea, todo fue un caos. Y después de eso, pues el narrador fue así, pues sí, voy a tener que cambiarlo en torno a eso porque no me lo veía venir. Entonces, es algo que definitivamente no era lo que yo esperaba que hicieran. Entonces, digo, bueno, pues nosotros estamos jugando, así es esto. A veces sucede, ni modo, te tocó a ti. Así que, pues sí, dale, sí, a ver qué es lo que sacas ahora. Pero eso es de la esos son los momentos que te ponen a prueba ahí como narrador. Draco, ¿te recordás algún momento también?
que te haya pasado algo así? A ver, la última vez que jugué como jugador, no como DM, fue se me fue la fecha, viernes, con Concilio del Sur. De ahí hace 2 años que no he jugado de jugador, fui full DM, eterno DM. Pero recuerdo que una vez sí estaba jugando con un grupo y era un bárbaro. Se supone que debíamos estar tranquilos en el tren que nos está llevando a una ciudad. No sé por qué rayos se me ocurre subir y empiezo a... Y me dice que hay un enemigo cerca por ahí y empiezo a tratar de romper un vagón. Al final la gente salió. Terminé cayéndome del tren. De resto, para salvarme tuvo que saltar del tren. Y después vimos como el tren se alejaba y dijimos... ¿Sabes que estamos a como 2 días todavía de la ciudad, verdad? Y yo todo destrozado. Pero se murió. Acá tengo el enemigo, acá tengo el enemigo. Eras un bárbaro. No era muy inteligente. Ay, va. Los bárbaros me parece que son generan infinito, infinito sí. Rol. Parece mentira, pero es increíble las cosas que se pueden hacer con un personaje con poca inteligencia, con poca sabiduría. Es increíble, increíble. Me parecen incluso más divertidos que otros personajes que tienen cierta complejidad mental mayor, digamos. Y aunque la tengan, o sea, aunque tengas un chorro de ¿cómo se llama? De sabiduría o de inteligencia, luego se te van las cabras al monte y haces cada estupidez. A mí me ha pasado, o sea, me ha pasado porque a veces... Otra expresión guardada. Otra expresión. Sí, sí. Todas mis expresiones guárdenlas. Excelente, son para ustedes. Excelente. De México para el mundo, ¿por qué no? Pero a mí me ha pasado que luego yo confundo mucho las clases o confundo mucho cómo llevar un personaje de tal o cual manera. O sea, yo soy como una persona así, un errante. O sea, no sé qué estoy haciendo y yo espero estarlo haciendo bien. Entonces, a mí luego me ha pasado que me dice, pues es que tú eres tal personaje, ¿por qué no estás actuando como tal personaje? Y yo, pues no lo sé. O sea, no lo sé. Me salió de aquí, o sea, me salió de repente. ¿Qué quieres que haga? Perdóname, pero así me pasa. Entonces, aunque tengas, te digo, mucha inteligencia, puedes hacer cosas súper estúpidas. Aunque tengas un montón de carisma, puedes ser la persona más borde en la mesa. Entonces, no, ahora sí que no, creo que no influye tanto en cómo esté tu hoja, sino qué tanto entiendas al personaje, qué tanto te entiendas tú como jugador, porque te digo, sí, puedes hacer una cagazón, pero épica, épica. Y generalmente son las mejores experiencias esas, al final cuando aparecen esas problemáticas. Yo nomás te digo que en el último stream era un stream de bardos. ¿Cuál fue el problema? Sí, todos eran bardos. ¿Cuál fue el giro argumental o cuál fue el plot twist? Estos bardos tenían personalidad de pícaro. Robaban todo lo que se moviera. Entraba a la taberna con todas sus magias. Ok, le hace trampa al tabernero, ganó dinero. Después tocan a lo que es la taberna, roba más dinero. Llegan otra vez, más dinero, más dinero, más dinero. Y todo. Y bueno, a veces la vida de aventurero es costosa. Sí. Y hay que conseguirlo como se pueda. Suena muy divertida esa parte, realmente. La cosa es divertirse, bueno, sea como sea, creo yo. No, sí. Total. Fue muy genial, la verdad. Me divertí mucho ahí. Y hablando en esta vez, no tanto sobre el setting, sobre la cuestión más narrativa, más de world building. Hablamos un poco más de la parte del homebrewing, pero de sistemas y de mecánicas. Por ejemplo, pensar cuál es el principal motivo que uno tiene para realmente reescribir una regla o para modificar una mecánica. O inventar algo, por ejemplo, que es una criatura con sus diferentes mecánicas, sus diferentes stats o estructuras, o un ítem especial que cubre una necesidad, o directamente un encounter, una pelea, una como es un acertijo que tiene que resolver. ¿Cuál es el motivo principal que le parece que nos lleva a nosotros como masters a hacer eso? En mi caso se me ocurren tres motivos. Ahí va. El primero es el trasfondo de un jugador que te puede pedir, me gusta tal arma, pero me gustaría que haga tal cosa. Tú, ok, no existe algo así, pero podemos trabajarlo. También no que esté balanceado. O sea, la primera, algo que requiera un jugador para su personaje que no está contemplado en el sistema. Exacto. Ya sea, no sé, un escudo que le hace fuego, cosas así, ¿no? Que obviamente no va a ser un fuego, no va a ser un fireball, pero algo de fuego que tenga. El segundo
el que yo más utilizo es cuando tú quieres contar, digamos, en mi campaña era como un sandbox que iba aumentando, iba pasando un montón de historias, depende en qué lugar entre. Y afortunadamente D&D tiene algunas reglas como adicionales. Entonces, esta regla de la cordura, que no está contemplada así, podemos utilizarlo para para esta aventura, que si bien no está dentro del manual, se puede como modificar un poco. Y el tercero se me acaba de olvidar. Se me fue. No importa, no importa, ya volverá. Son muy buenas, muy buenos motivos. Yo en mi memoria, ¿cuál era? Continúalo y todo lo voy a recordar. Sí, ya va a volver, no te preocupes. Yo la verdad que no te puedo decir nada porque mi memoria es una catástrofe. Mi incapacidad de recordar las cosas, así que tranquilo, tomate tu tiempo. Pita, ¿se te ocurre a vos alguna razón de por qué uno reescribe o escribe o inventa cuestiones mecánicas? Yo lo he hecho cuando la historia lo necesita, o también como dice Dragon, cuando un personaje a lo mejor requiere algo que no está hecho ya. O sea, lo personalizas y no pasa nada. O sea, de todas maneras tomas a lo mejor ciertos elementos de las reglas que están como base para crear algo, ¿no? O sea, crear algo nuevo para ese personaje si lo necesita mucho. O sea, porque también siento que mucho tiene que ver con si es muy necesario. O sea, si realmente es algo que pueda hacer caminar la narrativa, o sea, que no nada más está porque sí, entonces vale la pena construir algo nuevo. Pero si no, es como de, pues ahí está lo que hay, mejor busca algo de lo que ya hay, en vez de buscar hacer algo completamente nuevo que pues no tiene ningún objeto, ¿no? Pero si te lo pide el setting, si te lo pide la narrativa, pues hazlo. Por ejemplo, yo en She's the Ancient no soy mucho de ir así como con las reglas a rajatabla como debe de ser. Soy más de que si a lo mejor el personaje está haciendo algún tipo de movimiento que en el momento a lo mejor la regla no la tenemos tal cual en la cabeza o no nos acordamos cómo funciona o está muy ambigua, entonces en ese momento yo les digo, ok, vamos a hacer esto. O sea, vamos a moldearlo a lo que tú estás haciendo para que funcione dentro de la narrativa. Vamos a olvidarnos de cómo funciona la regla por este momento, porque te lo estoy dando por la narrativa, porque lo estás haciendo muy bien, le estás echando ganas, estás haciendo una muy buena interpretación, entonces yo creo que vale la pena olvidarse por este momento de la regla per se como es, y tomarla, hacerla como que más, amoldarla a la acción que estás haciendo, en vez de yo ir a buscar, es que la regla dice que tal y tal y tal y tal y tal, no lo puedes hacer, porque si no, siento que incluso si tú te ciñes demasiado a las reglas, tanto de D&D como de Call of Cthulhu, como de tú el manual que tú gustes y mandes, incluso hasta se vuelve frío, o sea, se vuelve atropellado y se vuelve lento, porque es estar mucho buscando esa mecánica, cómo funciona, cómo es, entonces es mejor amoldar la regla a lo que está pasando para dejar que la narrativa siga fluyendo, para dejar que la historia siga caminando, a estarte parando a ver cómo funciona. Entonces, si tu narrativa lo requiere, tu personaje lo requiere y el momento se, digamos que se da para eso, yo creo que es muy válido crear cosas nuevas, no ceñirse tal cual a lo que está en el manual, por algo está claro que sí, pero también los manuales están para que tú los muevas a favor tuyo como narrador y también en favor de los jugadores. Yo sí lo he hecho definitivamente un chorro de veces, incluso creo que el de Call of Cthulhu viene con varias reglas que incluso te dice el manual, si esta regla no se amolda a lo que tú estás narrando, quítala, olvídate de ella, mejor tú sigue con tu narrativa, sigue narrando lo que tengas que narrar, ni te preocupes por ella. Y hay varios manuales que vienen como con ese little warning, ¿no? O sea, con esa pequeña notita al final de recordemos la regla, ¿no? Que esto es una guía. Exacto, o sea, exacto. Recordemos guía. Que esto es una guía, no es que lo tengas que jugar así tal cual como es, porque si no, ¿qué chiste tendría, no? O sea, como claro. Que si ya eres una persona lo suficientemente creativa y estás aquí para contar historias, ¿para qué te voy a estar poniendo el pie con reglas que pues no vale la pena que te estés parando, ¿no? Entonces, yo siento que es muy válido, yo lo aplaudo si lo hacen y si lo hacen bien también. O sea, porque yo, por ejemplo, Choc, que es mi narrador de cabecera, hace mucho eso y lo hace muy bien. Ahorita estamos jugando una campaña
de piratas, y él tiene muchas reglitas homebrew que tienen que ver, como por ejemplo, la vida de los piratas en el barco, ¿no? O sea, qué eran las supersticiones que tenían y cómo influyen dentro de la narrativa. Y eso es algo que no tiene Dungeons and Dragons. El güey se lo sacó de la manga. Y funciona muy bien cuando tú lo tomas y lo metes dentro de la narrativa, porque le das un twist. O sea, no es lo de siempre. Le das un cambio fresco, ¿no? Dentro de todo. Entonces, yo lo tomé eso como ejemplo para muchas otras cosas que yo he hecho después. Entonces, yo siento que es muy válido, está muy bien, y háganlo, porque sí, a veces hace falta eso, como que ser un poco creativo. Generar un poco más de cosas diferentes. Bueno, también hay que tener en cuenta que todo lo que es homebrew, todo lo que es uno hace desde cero, o modificar reglas, o modificar mundos, es una cuestión, es tiempo, es trabajo, es esfuerzo. Entonces, entiendo también utilizarlo cuando realmente es una buena idea, cuando realmente el jugador, bueno, como decía Drake al principio, cuando el jugador, o como también lo decías vos, Pita, cuando el jugador lo requiere, la narrativa lo requiere, o el jugador simplemente tiene una idea que es muy interesante, y uno, que nos pasa siempre, que nos pasa seguido como narradores, decimos, pero yo quiero que este lo haga. Es muy divertido, yo quiero que lo haga. No me importa si el libro... Aparte de que se les ve como mega emocionados cuando te cuentan, oye, me gustaría tal ítem de esto, total, de esto, de lo otro. Claro. Y en tu mente dices, ¿cómo rayos la voy a implementar? Pero está tan feliz que nadie puede decir que no. Sería contraproducente, claro. Es que es como, vato, hazlo, ¿sabes qué? Es más, sácate tú la regla, hazla tú, me la das y ya con eso ya la armamos. Tú no te preocupes, tú, toma tu ítem. Vele, ajá, sí. Un caso que un amigo quería construir una especie de Omnitrix de criaturas, y dijo, ¿cómo funcionamos? Yo de, pues tenés las reglas del druida, puede ser similar. Sí, claro, seguro, muy bueno. Ah, ya recordé la tercera, que era acerca de las criaturas. Que digamos, tal momento requieres, ya sea, quieres una campaña one shot de vampiros, pero obviamente el vampiro es muy fuerte para un nivel 2, entonces hay que modificarlo, sus estadísticas, o alguna criatura de la cultura popular. Claro, vale. Quieres agarrarlo, ya sea, no sé, por ejemplo, Goatman, que el hombre cabra, que en unos lugares está, y no existe. Hay algunos homebrew ya hechos, entonces puedes implementarlo, o agarrar y modificar las estadísticas de una criatura para que se adapte. Existe para... Total. Y ellos pueden vivir la aventura sin la necesidad de estar pasándose como otro año subiendo de nivel a sus personajes. Y algo que veo muy, muy, muy común, creo que los narradores latinoamericanos somos muy fans de meter cuestiones, leyendas, en nuestras partidas. Tenemos el caso de La Llorona, que apareció en nuestra partida de vampiro también. Es que tenemos mucho folclore. O sea, yo siento que también esa es una cosa que se nos ha estado pasando mucho. O sea, yo entiendo que está muy padre hacer escenarios medievales con monstruos medievales de Europa, pero aquí tenemos un chorro de cosas. O sea, tenemos muchísimas cosas. ¿Cómo? Hay uno en Venezuela que es el Silbón, creo. Se me hace un personaje tan bueno para una partida de terror de folclore venezolano. Estaría muy padre. Entonces, también esa es una cosa que creo que tenemos que explotar más. O sea, como latinoamericanos, tomar nuestra cultura y hacer algo homebrew, porque es muy chido. O sea, yo lo hice en una ocasión también en Reroll para una sesión de Kids on Bikes, y justo usé el personaje de La Llorona. Que no viene, obviamente, en el setting. No, no viene en el sistema, porque es algo muy de México, muy de Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo lo tomé y lo empecé a meter dentro del juego. Y son cosas que, aparte, como latinoamericano te sientes identificado. Entonces, claro, lo haces incluso más personal. Entonces, es más cercano a ti. O sea, no es como de, bueno, pues sí, una sirena, ¿no? Las sirenas en Noruega, pues qué padre, ¿no? Nunca he visto una, aquí jamás van a ver, porque, pues, México o Latinoamérica, no lo sé. En Latinoamérica tenemos cosas incluso más interesantes que las sirenas, esas aburridas. Sí, donde vivo, supuestamente había una sirena donde vivo. Ahí va. Bueno. Interesante. Sí. Obviamente era fake, pero la leyenda estaba ahí. Bueno. Pero sí, o sea, ese tipo de folclore Latinoamérica, y folclore de todos lados, ¿no? Pero digo, hablando de Latinoamérica, da mucho, mucho para hacer homebrew. Y por algo creo que también existe este sistema de Nahual. Que es está hecho está hecho alrededor de este folclore mexicano, de Edgar Clement, ¿no? Entonces, digo, ya siento que también es hora también de ir
adaptando estas cosas, hacerlas. Homebrewando. Sí, vamos a robar con todos los términos. Homebrewando. Nos apropiamos de todos los términos, ya está, no nos importa nada. Para pues, cualquier sistema, o sea, lo puedes usar para Call of Cthulhu. Para Call of Cthulhu puedes usarte un monstruo prehispánico, para D&D también te puedes sacar inspiración de algún dios prehispánico para meterlo dentro. O sea, hay tanto que yo no entiendo por qué no lo hacemos más seguido, la verdad. Es verdad, deberíamos hacerlo mucho más, estoy completamente de acuerdo. Y me gusta que aparezca ese tema en esta mesa de discusión, donde nada, somos todos narradores latinoamericanos al final del día. Está bueno impulsar incluso ese tipo de actividad. Aprovechar este paréntesis. Gracias a gente de Broadcastle por el ride que nos hicieron. A los subs y todo, que yo por ahí me sigo charlando y no le doy bolilla. Pero bueno, la verdad que el tema es muy interesante, así que no me pueden culpar. Vamos a seguir con el tema este del homebrew. Que es algo que dijo Draco al principio, que yo lo había pensado para que lo charlemos también. De que he hecho que no habías dirigido nunca aventuras oficiales. Ah, o ya. Muy poquito. Yo la verdad que mi experiencia con aventuras oficiales es muy, muy escasa también. Si bien he dirigido algunas de Vampiro 20 Aniversario, de Leyenda de los Cinco Anillos, pero realmente al final siempre mis partidas terminan siendo en su mayoría inventadas. ¿Qué diferencia les encuentran a tanto a dirigir una oficial como una exclusivamente homebrew? A ver, nuevamente tengo tres puntos. Ahí va. Primero, cuando es oficial. Segundo, cuando es mesa privada. El tercero, y aquí estamos aquí, en streaming. El primero, cuando es una mesa oficial, o digo, una partida oficial, hay que leerse mucho a veces en el tema del lore. Porque, por ejemplo, La Costa de la Espada o Strahd, si quieres conocer y adaptar algunos sucesos que puedan pasar con tus jugadores, tienes que conocer el lore. Digamos, ingresas a tal lugar, es la primera vez, no aparece en el manual, pero en otros libros de lore sí sale. O tal personaje, no sé qué hizo, entonces hay que investigar qué cosas ha habido anteriormente. Para mí eso es cansado, porque... los únicos lores que yo conozco, El Señor de los Anillos y Star Wars, al 100%. Pero leerme para dirigir una partida... No es poco, debo decir, ¿eh? Bueno, ya son 25 años que sigo Star Wars, así que... pero leerme todo un lore para dirigir una sola mesa es cansado. En cambio, por esto les he dado el segundo punto, es el lado homebrew. Cuando es tu propia campaña, cuando es tu propio mundo, ya sea que lo puedes adaptar a la marcha, ya sea por algo que hicieron tus jugadores o porque tú conoces muy bien lo que va a pasar en este mundo, entonces ya te sientes mucho más tranquilo, más confiado de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Digamos, mato a tal personaje en la campaña oficial, como decía aquí Pita, más adelante era como de, wait, era de villano. ¿Y ahora qué hago? Exacto. ¿Ahora totalmente. ¿Qué hago? Se supone que tenía que ser tal cosa. En cambio, cuando es homebrew, es de... ok, le meto a cualquier otra persona, el primo, hermano, cuñado, no importa, del fallecido. Y ya, que se llama igual, tuvieron, no sé, eran gemelos incluso, no importa. Pero ya lo puedes introducir normal. Y cuando es el tercer tema de streamings... eso me interesa mucho, digamos, la diferencia entre oficial y homebrew en stream es un punto muy interesante. Ok, cuando se trata de lo que, bueno, en mi caso, en mi experiencia, cuando hace streaming, ya sea una campaña, un gatito, perdón. Ah, sí, está por acá, pueden aparecer los tres dando vueltas. Cuando hace streaming, porque también está el hecho de que el público es un jugador más, vamos a llamarlo así, porque también tiene que entretenerse, tiene que llamar la atención, entonces no es como que te puedas pasar media hora intentando crear un personaje de la nada. Entonces te tienes que tener tu backup también, algunas cosillas que puedan pasar, algunos lugares. Entonces, cuando es homebrew, tú puedes... Ok, por aquí hay ciertas cosas. Y cuando no es... Lo malo de homebrew en esta parte es que cuando es creación tuya, es más trabajo crear nuevos lugares. Pero cuando es una campaña oficial, a veces, digo a veces, porque a veces no, te viene con algunos mapas ya hechos, ¿no? Como por ejemplo las minas de Fandelberg, que tienen un montón de misiones. Claro, te da como una especie de punto de partida. Quizás vas a hacer homebrew un poquito, pero ya te da algo resuelto, digamos.
Exacto, exacto. Eso podemos decir que es lo bueno que tiene, digamos. Siendo lo malo, la limitación. La limitación también, exacto. Pero en el caso de los streamings, como digo, hay que hacerlo más rápido, hay que improvisar un poco más rápido también, y estar mucho a la marcha y estar cuidando algunos detalles para que no se creen como, ¿cómo se llama esta cosa? Plot holes, agujeros de guión. Sí. Ajá. Entonces, hay cosas que hay que evitar a toda costa, porque los jugadores no tienen piedad. Y en el streaming, menos todavía. Sí. Vos, Pita, ¿qué opinás sobre esto de la diferencia entre oficial y homebrew en cuanto a aventuras? Yo tengo una visión muy particular, porque yo he hecho muy poco de oficial, porque el único que he, digamos, que he llevado tal cual así con un módulo son dos cosas. Una, la partida que ya mencioné de Call of Cthulhu, la primera que hice en toda mi existencia. Llevé la historia, bueno, la aventura de The Dead Man's Tomb, que es una de las más populares que tiene Call of Cthulhu. Y bueno, ahora más recientemente el de She's the Ancient. Yo lo que creo es que, incluso como bien pasa con los manuales, también el setting es una guía un poco más estructurada que un libro, porque el libro puedes tomar todo lo que tú quieras para echarle a tu costalito de tu historia y hacer lo que quieras. El setting, pues sí te está contando una historia de que pasa de A a Z, pasando por todas las letras, ¿no? Pero yo soy de la idea de que incluso esas historias ya creadas o ya hechas o prediseñadas tienen huecos legales y tienen huecos de narrativa que tú como narrador puedes usar para meter otras cosas. Entonces, hasta cierto punto, un módulo no es tanto así como a rajatabla algo que que tengas que llevar tal cual como es. O sea, la historia así como te la viene en el libro, no, porque a fin de cuentas también tienes oportunidad de tú ponerle algo de tu propia inventiva, ¿no? O cambiar, claro, cosas, si se da, ¿no? Entonces, yo lo he hecho en las dos ocasiones que he tenido, ya sea por decisiones de los jugadores o porque a lo mejor veo que hay una cosa que no funciona dentro del setting, yo la quito y meto otra cosa completamente diferente que siga dentro de la misma historia, o sea, que funcione para llegar de A a Z, pero claro, que la estructura se mantenga, pero no. Ajá. Perfecto. Exactamente. Entiendo. Entonces, por ejemplo, lo de Irina, pues ya, la matamos. Pero de todas maneras, hay un anclaje. Tomamos lo importante de Irina para seguirlo teniendo presente en el juego. Claro, pensar entonces, qué papel tiene que cumplir que en la historia. Exactamente. Ya. Ajá. Entonces, hasta cierto punto se cambia, pero no, porque sigue siendo el mismo curso, la misma historia, solamente se cambió un poquito para hacerlo, como dije, ya más fresco, ¿no? En el caso también mismo de She's the Ancient hay una parte que es son hags que tienen una tienda de pies que hacen con gente. Me encantó. Es un episodio bastante creepy dentro de todo. Pero nosotros decidimos cambiarlo. Yo diría que decimos cambiarlo y hacerlo más creepy. Porque en nuestro caso no fue una tienda de pasteles, fue una curtiduría. Entonces las hags, en vez de hacer pasteles, hacían armaduras, bolsos, todo lo que carteras, se puede hacer con piel. Ajá, bueno, con piel humana. Entonces, yo sería cliente. Combinable. Ah, pues ahí también esta mena se hizo cliente, estuvo a punto de llevarse la armadura si no fuera porque sus compañeras le dijeron, amiga, date cuenta que es una persona lo que llevas puesto, pero ok. Pero o sea, son de esos tipos de cosas que dentro del setting tú puedes cambiar, darle un sabor diferente sin cambiar lo efectivo de la historia o lo que, claro, vale la pena de la historia, ¿no? Entonces yo soy de esa idea de no te guíes por el setting como está, o sea, no necesariamente lo tienes que llevar al pie de la letra, métele también de tu inventiva, porque a fin de cuentas, como dije, o sea, hay loopholes, o sea, hay muchas lagunas narrativas que si tú no las llenas, el jugador no las va a llenar nadie. Exacto. Claro. Y el jugador se da cuenta. Y si tú no lo dominas,
se te va a ver en la cara del... ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Porque no tenía esto planeado. Entonces, es mucho también de hacer eso, de lo decían Chucky Kidek, que también mucho tiene que ver con el railroading y la improvisación, ¿no? O sea, el railroading es, llevas tu historia valiéndote queso y ves cómo le haces para que tus jugadores se sigan metiendo de la historia, en la historia, perdón, o que sigan un camino que tú les estás trazando, ¿no? Está bien hacerlo siempre y cuando no sea forzado o que no haga que los jugadores sienten que no están jugando, sino que los estás nada más arreando, ¿no? Y la improvisación es, como decían Chuck y Kidek, porque si no, aquí me matan si no digo quiénes son exactamente. Está bien. La improvisación también, y esto que tiene que ver también con el world building y el homebrewing, es el exceso de información. Si tú manejas tu historia y qué es lo que tienes para ofrecerle al jugador en todos los puntos existentes, incluso dentro de una sesión, no hay manera de que te veas en ese momento de, ay, es que el manual no lo dice, es que el setting no me dice esto, es que claro, el setting reducís esa duda, reducís esa... Exactamente, o sea, ya tú tienes ahí un extra de decir, ok, aquí está el hueco que no está en el setting, lo voy a llenar con opción A, B y C, y dependiendo de lo que el jugador decida, les doy opción A, opción B u opción C, y entonces ya no es necesario que te preocupes por llevar el setting tal cual como es, porque también sí, hace tú todo le estás metiendo más orgánico, más interactivo. Exactamente. Algo que me gustó que dijiste la palabra módulo, y que la palabra módulo es eso mismo, es un módulo, es una parte. Debería poder funcionar como un capítulo, si querés, esto oficial que introdujiste, lo deberías poder adaptar para que sea una parte de tu historia, ¿no? En ese aspecto, ahí sí, no digo que esté mal, obviamente, me encanta eso, sino choca conmigo porque yo estoy bien, ¿cómo decirlo? Lore ruler, me apego mucho en lo que es el lore, sí o sí, entonces ahí es por eso lo que yo choco también con las campañas oficiales, porque sé que si tal persona no está de acuerdo al lore, digamos, me siento raro. Cuando hago una campaña de Star Wars, a veces me es difícil encajar algo, porque como me conozco todo el lore, es como, voy a hacer... no se puede por esto. Pero, no se puede porque tal personaje no está. No se puede porque ya todo sucede. Y cosas así. Y es entendible, cuando uno ya tiene, está parado dentro de cierta... o está empapado, digamos, del lore de cierta manera, ya es muy difícil devolver de eso. Pero tampoco es necesario irse. Podés dirigir tu setting favorito con todo el... como nos gusta llamarlo... lore heavy, con mucho lore, mucha cosa muy minuciosa, o podés tomarlo de una forma mucho más relajada también, pero si te cuesta hacerlo porque está en el mismo lore que te gusta respetar directamente, si lo querés hacer vas a otro lore y ya está, digamos, ¿no? Al final de todo es nuestra historia, nuestra mesa, nuestra partida, lo más importante creo que es escuchar a los jugadores, ¿no? Justamente por eso que inicié siendo homebrews y no metiéndome en el lore directamente. Claro, se te hacía más. Oficiales. Sí, mucho más sencillo crear mi propio mundo, mis propias historias y ignorar cualquier lore. O sin lo, el lore que yo mismo he creado, ¿no? Está bien. Y te encontrás, esto me lleva a una pregunta interesante para los dos, que son los dos creadores de Homebrew, ¿no? ¿Se ven seguido o rara vez cambiando su propio mundo o su propio setting o su propio Homebrew para una cuestión narrativa que sucedió? O sea, no digo cambiar algo que ya esté establecido, sino cambiar algo que tenían pensado y de repente, no, ahora vamos a ir para otro lado completamente porque pasó esto que es demasiado interesante. Sí, me ha pasado dos veces. Primero, donde me bajaron la sociedad de todo ese reino. No fue la única vez, pero sí, muchas veces han habido cambios. Ya sea que tuve que introducir un nuevo villano ya para que sea más interesante, o porque ya lo habían mataron a alguien sin querer, tuve que crear un personaje nuevo. Y en una aventura en stream mataron a un personaje que se supone que no debía morir para ser un villano más adelante. Eso hizo que yo creara otro enemigo, pero lo bueno es que eso generó una idea de que no sea solo era uno, sino era parte de todo un grupo, de un, digamos, un mini clan, y ahora tiene más enemigos que hacer. Cada uno desciende y el lore se expandió mucho más con eso.
Está bueno, te dio el pie para generar mucho más. Sí, mucho, mucho, muchísimo más, la verdad. Ahí va, muy interesante. ¿Pita? A mí me ha pasado muy pocas veces, porque siento que como que los jugadores como que agarran mucho la onda para dónde ir. Me han tocado muy pocos Murder Hobos o los que de plano son así como I am the lonely wolf, yo me voy a ir por otro lado. Me pasa muy, muy, muy poco realmente. Pero sí me acuerdo que, por ejemplo, en la partida de Kids on Bikes, que fue un two-shot, una jugadora de plano me dijo como 2-3 días antes de que iniciáramos la primera partida, bueno, la primera sesión, me dijo, ¿sabes qué? No voy a poder estar para la segunda. Y yo así como, ¿cómo que no me vas a poder? No, es que me acaba de salir algo, y no voy a poder, o sea, voy a poder participar en la primera, pero para la segunda ya no cuentes conmigo, no llego. La adultez es el peor enemigo del rol, muchas veces. Sí, sí, es no sé en qué momento cuando éramos niños decíamos, ¡ay, quiero ser adulto! No sé en qué estábamos pensando. No sabíamos qué estábamos pensando. No sabíamos, exacto, no sabíamos lo que teníamos. El punto es que me dijo eso y sí me descolocó porque yo ya tenía como que toda una forma planeada para que se dieran los eventos, ¿no? Entonces, lo que hice al final fue, pues, usar, digamos que su salida de la sesión, de la primera sesión, como anclaje para los jugadores que seguían en la mesa. Entonces, ella iba a estar una sesión, al final muere, y su espíritu sigue y se lo lleva a la Llorona. Entonces, los compañeros ven eso, o sea, sus compañeros, sus amigos ven eso y toman la decisión de ir por el alma de esta niña. O sea, porque fue como de, ay, bueno, se la llevó, pero ahí sigue. Entonces, puede que todavía la podamos recuperar. Y es algo que yo no tenía pensado en en este two-shot, pero ni por acá. O sea, era de, va, pues todos van a hacer esta aventura y van a descubrir cosas del folclore. Y de no repente sé qué. Tenías el pie para una campaña entera. Exacto, entonces fue así como, ok, vamos a usarlo a beneficio de la narrativa, esperemos que funcione, y pues, o sea, funcionó súper bien. Todos los demás jugadores a la segunda sesión estuvieron muy comprometidos con esta idea de vamos a pasar por todas estas cosas, objetivos y obstáculos que nos estás poniendo por el bien de nuestra amiga. O sea, ya no fue como por, ay, cosas creepy y uy, fantasmas, sino porque ya tenían un objetivo. Pues, claro, o sea, ya tenían esa idea de vamos a ser los héroes que van a traer a la amiga de regreso de la muerte, ¿no? Entonces, son esas cosas que sí, yo no tenía ni la mínima idea planeada, pero funcionó bastante bien. Y aunque me movió un poquito la historia, creo que hizo más por la narrativa en ese momento que por como yo ya lo tenía pensado. Entonces, terminó sumando más que cualquier idea, exacto, que vos hubieras tenido. Sí, 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 totalmente. Entonces, y la verdad que salvar el alma de la amiga me parece un propósito bastante, bastante fuerte como para impulsar una party. Estuvo muy padre y la verdad yo no agradezco a la pobre de Jess que pues, sí dijo así como, ya no voy a estar, qué mal. Pero, o sea, agradezco que de alguna manera salió y ella no se lo tomó a mal, al contrario, estuvo muy al pendiente de, ay, ¿qué es lo que va a pasar? Y ahora qué pasa, entonces, claro. Que, ajá, o sea, es un cliffhanger, ¿no? O sea, lo dejas en un muy buen cliffhanger que te funciona para seguir la historia de una manera incluso más interesante. La verdad que está muy bien, muy, 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 muy buen ejemplo incluso. Y ya que venimos contando un poco de experiencias, un poco de partidas jugadas, etcétera, y que ya hablamos un poco antes de lo bueno y lo malo del homebrew, que lo tiene, por supuesto, como todo, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Dijimos que las buenas es la libertad que te da, y la mala puede venir del lado del trabajo que cuesta, del esfuerzo. ¿Tienen para recordar mejores y peores experiencias con el homebrewing? Tanto de parte de ustedes como masters creándolo, como jugadores incluso estando del otro lado, ¿no? Del mostrador o de la pantalla. En mi caso, primero como jugador, vamos lo malo. si bien era un setting oficial, o sea, en Eberron, algo así. Ahorita no recuerdo cuál era, creo que era Eberron, sí. Pero a veces como que sentía que la partida no iba
a un lugar específico, digamos. Era como cosa que pasaba. No conectaba los puntos. Eso es lo único malo que me pasó. Igual, con los jugadores la pasamos bien porque teníamos como carisma y podíamos llevarnos bien, ¿no? Pero sí, el tema de la historia era de, ok, entonces, ¿a dónde voy? ¿O cuál es la trama? Pero mejores experiencias, como DM, ahora sí, es que cada cosa que hacían los jugadores surgía una nueva historia o un cambio tan abrupto que me obligaba a cambiar toda la campaña, que uno diría es algo malo, pero para mí, que me encanta estar constantemente creando historias, constantemente viendo el qué pasa si, me encanta. Por eso mis jugadores siempre que me dicen, perdón, te rompí la partida, yo, no güey, cada vez que haces una cosa, cada vez que haces una locura, creo que ahí está Zane. En el chat creo que está Zane, que siempre destroza lo que es mi campaña. Sabes que te quiero, Zane. Pero yo le digo siempre, no güey, tú hazlo, porque, o sea, me destroza la campaña, pero me obligas a improvisar en ese mismo momento a hacer algo, y eso es lo que a mí me encanta improvisar en ese preciso momento de, ok, ya, listo, mataron al personaje, ok, pero tenía una nota que te dice que vayas al mercado, y en lo que van en el mercado, ok, ¿qué personaje es? Y todavía me dice, ¿cuál es su nombre? Ay, no manches, no me digas nombre, que es lo único que no sé, no importa. Tirado en una tabla, se llama Pedro Sánchez, listo. Eso, continúa es la historia. Al que le gusta generar que te rompan la partida, entre comillas, es buenísimo, la verdad, de tener jugadores que exploran los recovecos que no exploraría normalmente, que te mantienen todo el tiempo ahí. Exacto, sí, no es genial. Como que no, están continuando la historia, me encanta mi historia, está genial, pero de la nada, pum, sí. Okay. Eso es lo que te pone ahora a prueba, sí, realmente. Ajá, eso es lo que a mí me encanta. Qué bueno. Me gustó lo de la nota que te lleva a otro lado, digamos, me pareció muy bueno. Pita, ¿te pasó también como máster o como jugadora? Te digo que como máster tengo muy pocas así experiencias, y de hecho ahorita no me viene una a la cabeza, porque repito, como que mis jugadores agarran mucho la onda de para dónde va la historia y qué es lo que tienen que hacer. No sé si está bien o está mal, pero o sea, así funciona. En mi experiencia, pero te digo que está muy bien. Ah, ok, cool. Perfecto, ya. Dejaré de sudar frío. Pero sí me acuerdo como jugadora de dos, una mala y una buena. Por ejemplo, una mala, y me tocó casi igualito que a Drycon. Teníamos una... esto era de una mesa privada hace muchísimos años. Estábamos jugando una campaña homebrew de The Elder Scrolls, ambientando en Skyrim. Era una campaña que en teoría iba a narrar yo, pero me dio... pues la verdad me dio miedo, me dio ansiedad, porque no estaba acostumbrada a narrar. Y ya no la quise seguir. La tomó otro chico. El problema fue que se empezó a alargar. Y se empezó a alargar. Y luego de repente ya no sabíamos para dónde iba. O sea, ya era como de... Es que literalmente era como un loop de estar de taberna, templo. Taberna, un templo. Taberna, un templo. Y luego era así como de, bueno, ¿cuál es el objetivo de estar? ¿Qué estamos así haciendo? Como, ¿qué estamos haciendo? Ajá, porque estamos como en es el mismo, la misma taberna. ¿Qué está pasando? Entonces, estaban dando las bases para que armes tu propio templo taberna. Sí, yo creo que sí, porque honestamente hubo un punto en el que ya estábamos así como de, es que está pasando lo mismo. O sea, está pasando todo y nada al mismo tiempo. Y ya era que regresábamos a veces a las sesiones así como de, güey, toca taberna hoy, sí o sí, me dejo de llamar como me llamo si no toca taberna, y tocaba taberna, entonces... Taberna, o sea, templo, acá en el chat hablaban de el monje ebrio, por ejemplo, puede aplicar a los dos escenarios. El monje ebrio, tú pon el nombre que tú quieras, era la misma taberna, aparte con la misma distribución de todo, los mismos NPCs, entonces era como, creo que estoy en el purgatorio y nunca era me una han franquicia, dicho, ¿no? Era una franquicia. Era el día de la marmota. Ándale, era como el día de la marmota, entonces todos nos sacábamos mucho de onda, hasta el punto en que pues ya el mismo Dungeon Master nos dijo, ¿saben qué? La verdad, ya estoy bien cansado de llevar la campaña,
tengo ganas ya de jugar. Entonces fue cuando dijimos, ok, vamos a dejarlo aquí y vamos a poner one shots o vamos a hacer otra cosa para que tú descanses, ¿no? Pero fue esa de pues sí, es un mundo homebrew, tienes mucho de The Elder Scrolls de dónde agarrar. Y estar taberna, templo, era como de, ¿cuál es el objetivo teniendo tanto de dónde agarrar, no? No ha comprado más DLC, supongo, solo compró el de la taberna. Pues yo creo, porque sí, o sea, sí fue muy bizarro, no lo voy a... Y era, la verdad, era muy pesado, porque aparte era estar en la taberna poniéndose ebrio y a ver a qué te agarrabas. Entonces era como de, güey, o sea, eso lo puedo hacer en vivo. O sea, me puedo ir a un bar a ponerme ebria a ver qué agarro, ¿para qué lo voy a hacer aquí, no? Entonces era muy bizarro, Y la verdad era muy pesado. Entonces, pues ya hubo un punto en el que, ya cuando nos dijo el DM, la neta estoy bien cansado, fue de, ahora entiendo por qué era taberna. O sea, ya no tenía de dónde. Ya no tenía de dónde agarrar, ¿no? Entonces, esa es la mala dentro del homebrewing, que a veces, pues sí, te quedas sin ideas y es muy válido, ¿no? Y la buena. Como que requiere mucha más energía mantener el homebrew andando que la oficial. ¿Qué es lo que decía Drycon? O sea, sí, es mucho de meterle de tu coco. O sea, realmente de ver. ¿De dónde agarras inspiración? Si tienes libros, qué padre, si tienes películas, pero a veces, hay veces, y es, repito, es muy válido quedarte en blanco. O sea, es muy, muy válido, ¿no? Total, sí. Y la buena experiencia fue cuando jugamos, la primera vez que jugué Honey Heist, que pues qué es este juego de ositos robando miel, ¿no? Y la DM, al final nos lo confesó, ¿no? Pero... estaba llevando muy bien la mesa, pero creo que ahí las jugadoras fueron las que fuimos las Murder Hobos, porque hicimos un desmadre ahí en donde fuimos, despertamos a los guardias, nos metimos a dar fregadazos a todo mundo, o sea, estuvo caótico, pero caótico mal plano. Lo bueno es que la narradora, como buena narradora que es, y la verdad, mis respetos, se fajó el pantalón y dijo, no me voy a dejar caer, voy a seguir con la narrativa como me la están dando, y la siguió, ¿no? Y al final se dio una cosa súper chistosa, fue maravillosa esa jugada, y al final nos dijo, la verdad, cuando ya estaban en este punto me rompieron la narrativa, porque yo tenía planeado otra cosa, y de repente fue así como de, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo? ¿Ahora qué hago, no? Pero dice, o sea, hasta eso, te repito, retomó la narrativa bastante bien y no se notó. O sea, tú lo ves y no se nota que en un punto ya le estamos cajeteando todo, que eso es una habilidad de un narrador que es muy aplaudible, porque hay gente que se quiebra en la mesa. Total, y se quiebran los streams y se nota, ¿no? Es como de, no, ya valió. Ya, ¿saben qué? Hagan lo que quieran. Y ya, o sea, se nota. Yo me quiebro porque mucho. Me hacen reír a más no poder. Ah, bueno, sí, pero esas son cosas padres. Eso está bueno, igual. Solamente está chido, ¿no? Pero cuando de plano te quedas con cara de ya, estás teniendo flashazos a Vietnam, eso sí ya no está padre, ¿no? Y esta chava lo tomó como toda una campeona, ¿no? Entonces, son de esas cosas que te enteras ya hasta el final de la partida porque te los confiesa tu DM, o bueno, tu GM. Claro. Y que dices, dale, o sea, qué feo, me siento mal porque te cagué tu partida. Y dice, no, o sea, yo me la pasé muy bien. Y yo, bueno. Entonces no hay ningún problema, sigamos haciendo despapalle aquí. Entonces, esa es yo creo que de los mejores despapalles y caos que hemos hecho, al menos yo como jugadora, que no noté que le cajeteamos toda la narrativa, ¿no? Pero lo hizo muy bien, y aplausos a ella, que no sé si está en el chat, y si está, pues aplausos, Jess. Vale, le mandamos un saludo a la campeona. Qué bien. Pero sí, esas son las dos que me puedo acordar. Esa habilidad que tiene el narrador, de remontar esas situaciones caóticas, como decían ustedes, viene con la experiencia, ¿no? ¿Les parece que viene así? ¿O realmente un narrador nuevo que...? Dos cosas. Le va a depender de que, a ver, si has tenido experiencia previa, no en el rol, pero sí quizás en un arte de improvisación o de actuación, te ayuda mucho, o si es que has leído mucho también. También. Un narrador gana su experiencia no solamente en el juego, sino en la lectura. Así que niños, lean. A leer. Me parece muy interesante esto que estás diciendo, porque estoy completamente de acuerdo, y realmente... creo que no se valora lo suficiente la cantidad de experiencia y de data que uno puede recolectar simplemente
nada, aumentando su cultura, leyendo, investigando, o ni siquiera tiene que ser leer literatura, pero leer historia o leer... nutrirse de información, de historias que pueden ser reales o no. Yo estoy muy de acuerdo que realmente no solamente en la partida se gana la experiencia. Es algo que discutí hace poco con unos amigos muy roleros también, y realmente no se dice lo suficiente. Te agradezco porque es muy importante, como mensaje incluso para la gente que no dirige o que quiere empezar a dirigir. Lean mucho, lean muchísimo, no solo los libros de rol, todo el diario, todo lo que tengan a mano. La verdad todo que tipo de cultura, bueno. Todo tipo, claro, de cultura te suma. Total, incluso la música, las artes en general, te abren la cabeza, te dan más herramientas, realmente te dan más herramientas para inventar o para sacar cosas de la galera. Otra cosa que hablábamos antes, los nombres. Cuando uno como narrador tiene que inventar un nombre en el momento, me pasa todos los malditos viernes con el jardín. Me preguntan cosas que no tengo ni idea de cómo responder y nada, y pienso en algún libro que haya leído, en alguna cosa que me haya quedado dando vueltas. Y después, ¿sabes, bueno, lo peor? ¿Sabes lo peor de los nombres? Que los únicos nombres que se me salen son las telenovelas. ¡No son los mejores! ¡Sí! ¡Es lo peor! Ya tienes pie para empezar a poner Pasión de las Pasiones. Ahí no se va a notar que es de telenovelas. Me pareció increíble. Se lo voy a investigar porque me pareció muy, muy bueno lo de Pasión de las Pasiones. Es genial. Muy bueno. Con respecto a los nombres, me pasó algo hace no tanto. Por la partida que hicimos que dirijo en stream de Vampiro. Estaba comentando sobre la partida con otros amigos a los que les he dirigido mucho tiempo. Estamos hablando de los nombres. Que si yo me dicen... ¿Y ya aparecieron Ramón y Román? Y yo digo, por supuesto. Yo en algún momento, si hay dos personas que no necesito un nombre, son Ramón y Román. Siempre. Entonces, quien ha jugado conmigo muchas veces saben que ese es un nombre. Si yo lo digo, es porque lo saqué de la galera en el momento, porque es uno de los primeros de mi lista. En mi caso es con Pedro. En mi caso es con Pedro. ¿Cómo se llama? Pedro. Pedro. ¿Te la duda? Juan. Roberto. Y el que aman todos y que saqué de la nada es Julián. Julián todos es bueno. Aman a Julián. Ahí va. Pita, ¿tenés nombre que utilizas? Tiene un acentito bien raro. Eso es importante también. Según yo, no. Porque yo sí te he tomado ahí como tip pro tener el generador de nombres. Porque ya nada más le picas y te salen varios. Entonces ya agarras, no sé, te haces tu lista de 10 para tu sesión, y ya si alguna pregunta por la tabernera que está limpiando, no sé, una mesa, pues ya nada más así como, aquí está, se llama fulanita, ¿no? Y ok, ¿no? Y luego es así como, órale, sí se preparó. Pues la verdad es que nada más tienes una lista de nombres ahí, random, ¿no? Esperándote a que los uses. Sí, o sea, es muy útil. Realmente me ha pasado muy... La verdad no me puedo acordar de una vez en la que haya tenido que sacar un nombre. Lo que sí es que hacemos mucho es que si yo quiero como darles su lugar a mis compañeros de reroll, utilizo sus nombres, pero los adecuo al setting, ¿no? Entonces es Homero o Alan o Choc o Kidek. De alguna manera los adapto para que se metan ahí y estén ahí dentro de la jugada como algo simbólico. Pero de ahí en fuera, así de yo tener así como que un nombre Pepita, Juanitona. O sea, realmente yo sí he usado eso del generador de nombres, porque también yo soy igual, se me van los nombres horrible. Entonces yo sí necesito tener una lista así de check, este ya lo usé en tal lugar, en tal sesión, porque si no, los jugadores me van a decir, oye, ¿qué no se llamaba así? Y yo sí, tienes toda la razón, no me preparé. Quizás sí, te lo voy a dar por hoy, pero sí, o sea, yo sí prefiero tener una lista de nombres a sacarme así uno súper mexicano de telenovelas, porque sé que se va a notar. A mí me encanta eso, utilizar los nombres que tengo a mano me gusta, pero lo de las listas está bueno incluso para settings, por ejemplo, más fantásticos, donde porque inventarte un nombre fantástico a veces es incluso más difícil, digamos. Y peor si es elfo. Por ejemplo, claro. Con los orcos es más fácil. Me he dado cuenta a través de los años que con los orcos es mucho más fácil. Grok. Claro, metes así un sonido medio gutural. O una combinación de palabras. Tenemos uno conocido que nos acompañó en varias partidas, que es Skullfucker. Que bueno, es un orco muy, muy, muy,
muy culto, que ha tenido muchas participaciones. Pero bueno, que después van apareciendo nuevamente una y otra vez en diferentes partidas, por supuesto. Si está el jugador aquí, por favor dime que lo puedo usar después en She's the Ancient. Por favor, necesito usar ese nombre y ese orco porque está... me parece que viaje a través de los planos de la existencia me llena de felicidad. Tenemos hasta la miniatura hecha, por supuesto. Claro, es como también los chavos... Les contaba que estoy jugando en una mesa física de Planeta 9. Bueno, le está llevando un chavo de Planeta 9, que es un podcast mexicano de cultura pop. Y ellos tienen sus figuritas, que ellos crearon sus figuritas cuando les daba por quemar cosas con cerillos. Y tienen uno que es hermosísimo, que se llama Man Man Man. Literalmente así se llama. Es un monstruo que juntaron tres monitos del torso para arriba, los pegaron, y entonces por eso es Man Man Man. Entonces yo amo a ese enemigo. Nos cuesta la vida matarlo, pero es tan padre cuando aparece, porque es ¿a quién le das a Man Man Man? Ponme a Man Man Man, es todo lo que quiero, no quiero ningún otro, ese, yo voy por ese. Qué bueno esas entidades que aparecen, que van siendo parte del imaginario que vamos creando entre todos, es genial, la verdad que es excelente. Y sí, total, le di al micrófono. Cuidado. Sí, pobrecito. Heridas peores ha sufrido en los streams. Bueno, ya que estamos comentando de las cuestiones más específicas del homebrew, volvemos a la parte del streaming. ¿Cambia dirigir homebrew o dirigir oficial específicamente en el interés que generan los espectadores? ¿Les parece que es un factor que cambia algo? Sí. Yo he conversado tanto con mi comunidad como con amigos, etcétera. Me han dicho que cuando es streamings, algunos de ellos prefieren llegar y escuchar una historia que ellos van a dirigir para tener una base, ya sea oficial. Cuando es homebrew, les gusta, ya sea por los jugadores, porque les cae muy bien, o porque puede salir cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier locura. Pero cambia mucho el tipo de público al cual vas dirigido. Si les gusta, por ejemplo, si son DMs mayormente, el oficial va a ser el mejor, porque van a esperar ver cómo son los encuentros, cómo se desarrolla el mapa, o quizás tal NPC no entiende muy bien cuál es su funcionalidad, entonces van a escuchar y van a pensar, ah, ok, esto, él tiene tal acento, puedo meterle algunas cosas. Como para ayudarlo a dirigir sus propias partidas oficiales. Exacto. Muy interesante. Exacto. En cambio, homebrew normalmente es porque les agrada a las personas, o quizás la sinopsis que hayan planteado, ya sea en las redes o algún video trailer, así, les ha llamado mucho la atención la historia. Para dejarlo más en limpio, o sea, el homebrew, el espectador que busca el homebrew es porque busca más la propuesta, y el que busca el oficial es más porque le gusta más el juego, quizás, digamos, específicamente. Exacto. Sí, es lo que me parece muy interesante ese punto. Realmente yo no lo había pensado de esa manera. Y está muy bien. La verdad que o sea, sé que hay una diferencia, pero yo no había encontrado bien cuál era. Y realmente esa me parece una muy, muy, muy válida. ¿Y tenés algún input sobre eso? No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo siento que a veces la gente que va a ver cosas oficiales, o sea, por ejemplo, si vas a poner Curse of Strahd o Icewind Dale, o sea, algo que es un módulo ya que todo el mundo está jugando o que todo el mundo ya compró, es más por ver cómo el narrador maneja ese escenario a comparación de otros. O sea, es más por ver el estilo, más que por... Porque pues a fin de cuentas muchos ya si ya lo compraron ya saben de qué va. Pero es como con un libro, o sea, tú por ejemplo te puedes leer Harry Potter del 1 al 7 20 veces, no porque sepas que va a pasar algo nuevo, porque no va a pasar, es un libro, ya está escrito. Sino es más bien por el camino, cómo se desarrolla, ¿no? Entonces, aunque tú ya te sepas la historia de qué es lo que pasa en Curse of Strahd o qué es lo que pasa en Icewind Dale, tú lo que quieres ver es el proceso, cómo llegan de punto A a punto B. Y cómo lo narra la persona que lo está dirigiendo, ¿no? Cuando es algo homebrew es más como de sorpresa. O sea, es como un huevito kinder. Te dan a ti el huevito y ya que lo estás poniendo es a ver qué es lo que va a salir dentro. ¿Qué propuesta me está dando esta persona con esta historia nueva
dentro de a lo mejor un sistema que ya conocen. O sea, puedes hacerte algo de Call of Cthulhu, puedes hacer algo de Witcher, pero hacer una propuesta fresca. No, no vas a jugar a lo mejor con Geralt o con Ciri o con Jaskier, ¿no? Sino vas a jugar con personajes completamente diferentes que a lo mejor están en una historia adyacente a lo que está pasando dentro de la historia de Witcher, ¿no? Dentro de la historia oficial. Entonces es qué propuesta el narrador me está dando. Entonces, en streaming es eso, o sea, es más como pegarle por el lado de qué es lo que espera tu público. O sea, que es tú sabes que una historia oficial la van a ver por cómo la diriges y cómo la claro. juegan con los personajes que están haciendo, ¿no? Que están generando tus jugadores. Y una cosa homebrew, ya sea un one shot o una campaña completamente homebrew, es por la sorpresa, por ver cómo están llevando esta historia de la que yo no tengo idea de cómo va, ni para dónde va, ni cómo va a terminar. Sí, ¿cuál es el motor de esta historia? ¿Cómo lo...? Exactamente, entonces, sí, o sea, te digo, huevito kinder y un libro. O sea, esas yo siento que es como que el símil, ¿no? O sea, un módulo que tú pones algo oficial en un streaming es como un libro. Tú ya sabes para dónde va, pero quieres ver cómo es el proceso. Y una cosa homebrew es como un huevito kinder. Es ver a ver qué sale. Ver a ver cómo en qué resulta, ¿no? Como un huevito kinder, la verdad. Está muy bien. Yo quise agregar algo acá, justo favor, lo que tú estabas diciendo, Vita. Cuando es algún homebrew, también agregaría cuando, por ejemplo, es un sistema nuevo. Ya sea nuestro último verano, o Kids on Bikes, etc. Quieren aprender a cómo se juega. Ya no, le importa tanto la historia, simplemente cómo funcionan las mecánicas, qué cosas diferentes tiene con otros sistemas, o cómo se puede desarrollar una historia, digamos, agarras nuestro último verano y le metes de historia de Stranger Things, cómo podrías desarrollar esta historia con este sistema, para aprender cómo usar este sistema. La verdad que muy interesante todos los puntos sobre esto, que yo realmente no lo había visto de esa manera, de que captura gente diferente con otros intereses. La verdad que está muy muy bueno. Y saliendo un poco de esto, si tienen algún proyecto próximo que esté relacionado al rol homebrew o no, también no hay problema, del que quieran comentar, que quieran comentarle a la gente, charlar un poco, por supuesto, tienen el espacio. Normalmente los martes y sábado hacemos one shots, que todo se desarrolla en nuestro canal en un solo mundo y se va creándose una historia, una sola cronología. Ahora ya se está repartiendo en muchos puntos, pero eso sí es con otros DMs. Y van todos conversando sobre el mismo setting, digamos. Mismo setting, diferentes líneas temporales. Ahí va. Me gusta la idea. Y todo esto se va construyendo haciendo cameos uno que otro personaje, o digamos, tal personaje no estaba muerto, no, entonces esto pasa antes, y esto pasa porque en el futuro pasa porque aquí en esta aventura pasó tal cosa. O sea, se va como completando. Se va completando, exacto. Me parece muy buena idea, muy difícil de generar, la verdad que admirable, muy 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 interesante. ¿Y son varios masters los que lo van completando? Recién está iniciando uno, Alex, que también es moderador también, y recién está haciendo sus pasos como DM, pero él está agarrando como que la línea temporal original, mientras que el mío es la variante. Por algo que hicieron unos jugadores que inició toda la campaña, toda la historia, se partió en dos la línea temporal. Ya hicieron macana con el tiempo, qué cosa seria, siempre lo mismo. Soy alguien que le encantan los viajes en el tiempo y en realidad son diversos. Entonces, siempre voy por ese lado. Entonces, vamos desarrollando poco a poco toda la historia. Y justo ayer en martes fue la primera partida de esa nueva línea temporal. De la nueva línea, muy bueno, uh-huh. Muy interesante. Así que bueno, por supuesto, pásense ahí por Rock Camaleón, ahí con los muchachos que tienen esta idea que está muy buena. Tita, ¿puedo decir solamente sí, por favor. A 7 seguidores de llegar a los 1000? Uy, bueno, vamos a tener que ahí. Se viene un sorteo enorme. Se viene un sorteo enorme, en serio. Qué bueno, felicitaciones. Felicitaciones, excelente. Pita, ¿tenés algún proyecto que quieras compartir? Pues yo, el proyecto en donde más metida estoy es Reroll.
Entonces, pues yo normalmente ahí estoy jugando. El proyecto que ahorita tenemos como homebrew, vamos a llamarle así, es que estamos desarrollando un sistema que ya dije al principio, se llama Médula. Ahorita ya tenemos el Quick Start tanto en español como en inglés y estamos trabajando ya para hacer el book completo. Y es un juego de básicamente de supervivencia en realidad fragmentada. Si lo quieren checar, vayan a la página de Médula para que puedan bajar todo el material de hojas de personajes, el Quick Start. De hecho, nosotros tenemos también un ¿cómo se dice? Un canal de Discord para que si tienes tus dudas de cómo poner a lo mejor el sistema en tu setting. Ahí estamos todos los elementos de tanto de los beta testers como las personas que estamos desarrollando el sistema para echarte una mano con eso. Entonces, pues ahí estamos casi casi para ayudarte a que hagas tus partidas. Entonces, qué bien. Ese es el proyecto en el que estamos ahorita trabajando. También yo, justo con ese de Médula, estoy en algo muy parecido a lo que tiene Drycon. Pero yo tengo una serie de jugadas enlazadas de Resident Evil, justo con el sistema de Médula. Cada mesa tiene un equipo diferente y la idea es de ver qué es lo que pasaría en el mundo de Resident Evil si no estuvieran metidos directamente los personajes principales que ya conocemos. Entonces cada grupo tiene un objetivo, está ambientado obviamente en todo este lore de Resident Evil, pero es saber cómo resuelven estas personas que son personajes totalmente de ellos, cómo resuelven lo que pasó tanto en las montañas Arklay como en los laboratorios, como en Raccoon City. Todo eso es cómo lo solucionan. Están recorriendo todos los eventos de la historia de Resident Evil. Muy bueno. Exacto. También, muy interesante. Y se va ligando. Entonces, la mesa, la primera mesa, lo que hizo la primera mesa repercute en la segunda, lo que hizo la primera y la segunda repercute en la tercera, y así se va ligando todo. Entonces, está muy padre. Ahí tenemos unas dinámicas también en el chat para que metan monstruos y les manden cosas, entonces está muy divertido. Y este mes tenemos justamente es el mes de Médula, entonces tenemos todos los domingos a las 5 de la tarde tenemos una jugada con un narrador invitado para ver cómo esa persona usa el sistema para poner un escenario, un one shot usando Médula en una realidad fragmentada que ellos decidieron ellos introducen hacer. Ajá, entonces apenas tuvimos a Mike Valles, este domingo también tuvimos a un chico de Tomate 20, o sea, estamos teniendo varios invitados justamente con esta idea de que tú como narrador uses el sistema a tu favor, entonces es ver justamente esas realidades. Ajá, es ver cómo todos los narradores usan sus propias realidades para poner este sistema, entonces está muy padre. Y muy buena forma de poner a prueba el sistema. Sí, la verdad está muy padre. Yo es un proyecto al que le tenemos mucho amor, entonces vayan a darle amor. Y ahorita, no sé si se puede, si puedan y quieran, hablando del homebrew, está ahorita en este momento, está Kidek Pacheco jugando Northsiders, que es una campaña de D&D completamente homebrew. Entonces, si quieren ir a ver cómo maneja él el sistema de Dungeons and Dragons en un escenario o en una campaña que él completamente creó de cero, pues yo creo que es un buen ejercicio. Entonces, si de aquí se quieren ir para allá, los esperamos ahí en Reroll. Ahí va, ahí en el chat están pasando los links de todas las cosas que estamos hablando. Vamos, la verdad que buenísimas ambas ideas, me parecen geniales como proyecto. Bueno, estamos llegando medio al fin. Primero que nada, agradecerles enormemente que hayan estado acá, que hayan aceptado la invitación, que hayan venido a charlar con nosotros. La verdad que me ha encantado la charla. Tienen cosas buenísimas para aportar a este tema y en general al rol. La verdad que no nos conocíamos, pero completamente feliz estoy de conocerlos y de compartir esta charla con ustedes. Para cerrar y despedirlos a todos, recordarles que este podcast que estamos haciendo aquí en vivo va a estar en diferido el sábado por la noche. Dejen su comentario, denle like, compartan, cualquier cosa de esas nos ayuda muchísimo desde ya se lo estamos agradeciendo. Para enterarse de más cosas de la taberna, síganos en las redes y no se olviden a seguir a nuestros excelentes invitados Vita y Draycon. Yo particularmente los voy a ver el viernes en el jardín.
Pero bueno, seguiremos en la trayéndoles cosas de rolcito antes de eso, seguramente también. Agradecerles otra vez y hasta la próxima. Vamos. Bye.